Hola, bienvenidos a tu canal informativo. Investigadora enfrenta a delegación fujimorista en la OEA y los llama golpistas. Cuando la comitiva se encontraba dando una conferencia de prensa, la politóloga los encaró y les dijo que no había medios porque son vistos internacionalmente como golpistas. La comitiva de la ciudad fue organizada por los Estados Americanos OEA en Washington, D.C., con el objetivo de reunirse con Luis Almagro y solicitar una auditoría de la segunda vuelta. Dio una conferencia de prensa para informar su presencia y las medidas que tomarán en dicho lugar. Sin embargo, el evento fueron pocos medios de comunicación y según las imágenes que se filtraron en Twitter, solo habían dos personas. La delegación fujimorista estaba conformada por el economista Daniel Córdoba, la ex candidata aprista Nidia Vilches y Óscar Sumar, y los congresistas electos Hernando Guerra García, Fuerza Popular, Jorge Montoya, Renovación Popular. Asimismo, cuando se encontraban en plena conferencia, fueron encarados por la investigadora y politóloga francesa Emmanuelle, quien los llamó golpistas. Bueno, esta es la información que tenemos. Conmigo hasta un siguiente video informativo.